Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Defensa y Justicia versus Palmeiras por la Recopa Sudamericana, partido de ida. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Defensa y Justicia va a tener un encuentro lleno de pura energía para este encuentro. Va a querer comenzar el encuentro con todas las luces a su favor para poder comenzar un nuevo proyecto, una nueva copa en mente para poder tratar de conquistarla. Finalizando el encuentro, queriendo tener dominio, autoridad en el encuentro. Tratando de finalizar el partido de la mejor manera posible, ya que en Palmeiras, en el comienzo del partido, va a estar como tratando de realizar jugadas preparadas, va a tratar de encontrar algún tipo de hueco que deje el rival para sacar provecho de ello y llegar al arco rival con bastante facilidad. Luego van a tener un equilibrio, un bastante fluidez, se va a tratar, se le va a abrir el partido, ya van a tratar de marcar algún gol que le permita tener un buen manejo de pelota. Finalizando el encuentro, teniendo un poco más de autoridad que el rival, teniendo un poco más de justicia, van a cobrar faltas a favor de Palmeiras. Ya que en esta lectura de tarot puede que haya empate, pero hay una leve ventaja de que gane este primer encuentro Palmeiras. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.